Amigos, buenas noches, bienvenidos sean a un nuevo video. El día de hoy, por tercera ocasión, la tercera es la vencida. Venimos a ver, a meternos a un teatro abandonado aquí en la ciudad. Vamos a ver qué es lo que nos encontramos, ojalá que nada. Si alcancen a ver aquí atrás, no se ve ni madre. Bueno, vamos a entrar, vengo con unos compas porque la neta, venir solo está cabrón. Nos vamos a meter a ver qué hallamos y ahorita vamos a ver qué sucede ahí adentro. Este teatro se quemó en el 2009, hubo un incendio. Y la verdad es todo el dato que tengo sobre el lugar. Vamos a ver qué nos encontramos, acompáñenme. Gente, ahorita ya nos vamos a meter al área de las sillas, o de los mesabancos, como se llame. Vamos a entrar y vamos a ver qué, pues en qué condiciones está esto más que nada. Vamos a entrar y salir rápido, porque traemos el tiempo contado según. Entonces, vamos a entrar. Vamos a ver qué hay. Segundo intento. Como les decía, pues esta era el área de eventos donde la gente actuaba y hacía cualquier tipo de festival, obra de teatro, qué sé yo, o sea, pues lo que se hace en un teatro. Y pues aquí, ya había visto ahí un video antes, toda esta parte aquí había sillas, todavía había sillas, ahorita ya las quitaron todas. ¿Por qué? Pues no sé, pues vean cómo se ve esto tras, ¿qué será? 2009, 12 años de abandono. Y pues vamos a seguir para adelante, vamos a seguirle para ver qué nos encontramos. Aquí con las mismas sillas taparon aquí todo este pedo. Pero pues todo el mundo se puede meter por el otro lado, no sé por qué hicieron esto. Pero pues vamos a seguirle para adelante. Digo que lo más probable es que nos encontremos a alguien aquí, algún indigente o algo que pues no tenga dónde vivir. Pues aquí no lo vamos a encontrar. Ojalá no nos encontremos a nadie, ¿no? Pero pues es lo más seguro. Todavía tiene el piso este, los pasillos tienen alfombra. Yo desconozco la causa del incendio, pero todavía se alcanza, o sea, queda el olor al tizne, o sea, lo quemado. Pues no sé si este lugar sea como una, haya sido, no sé, como algo de un cuartito, no sé. Y miren, aquí se miran como unas manos así. Yo digo que es pintura más que el Disney. Ah, no, sí, mira, guache. Pues no quiero saber, no quiero ni pensar por qué están así marcadas esas manos así. Ojalá no haya sido por el hecho del incendio que les platico. Yo no tengo registro, yo pregunté a varias personas y nadie me supo decir si hubo decesos. Pues aquí, no sé si alcancen a ver con la lámpara. Vean que en el video de la casa del Chapo, les dije que iba a comprar una mejor iluminación. Y pues ahí espero que sí se vea bien, que se aprecie más que nada, que para que vean bien, porque la neta en el otro video no se alcanzaba a ver nada. Y pues aquí nos hicimos de una lamparita un poquito más potente y espero que sí aprecien bien. Vámonos para abajo. Vamos a ir al área. Vamos a bajar al área del camerino. A ver qué encontramos por allá. Ustedes dicen, ¿por dónde nos vamos? ¿Izquierda o derecha? Por allá, por abajo. Vamos a ver qué hay acá entonces. Tengo yo entendido que por allá, por este lado de aquí, es el acceso a los camerinos. Pues tiene que estar por la parte de atrás de lo que es el escenario.
Allá está una puerta y por aquí está, por este lado está otra. Y yo pienso que por aquí deben estar los camerinos hacia el área de abajo. Pero vamos a ver qué hay aquí afuera, o que quieren ver qué hay aquí afuera. Vamos a ver. De aquel lado yo pienso que es la salida. La salida pues de los camerinos, pero no sé por qué hay una escalera al mismo nivel. Yo tenía entendido que era por la parte de abajo. Pienso que por ahí vamos a entrar. O salimos por allá. Creo que salir por ahí, sí, vamos a salir por ahí. Vámonos para adentro. Gente, malas noticias para mí. Mira, aquí están estas escaleritas. Supongo que por ahí vamos a salir un ratillo más. Pero por acá están unas escaleras hacia abajo. Vamos a ver qué es allá. Bueno, esta plebe yo no sé ni qué ando haciendo aquí. Porque la neta me dan vergas de miedo esto. Pero ahorita lo hago por ustedes. Buenas. Buenas. Aquí están estas escaleritas. Agradable, pues, para abajo. Estas escaleritas que, pues yo me imagino que para allá para abajo son los camerinos. Y la estoy pensando mucho para bajarme. No sé si hay alguna salida, no sé si se encuentre alguien allá abajo. Pero pues vamos para allá para abajo, está en un chingo de calor. Vamos para allá para abajo a ver qué encontramos. Voy a ver si se puede abrir aquí. No, no se puede abrir, está. Las tablas están clavadas. Buenas. Venimos a grabar para YouTube ya. ¿Hay alguien? Ese pedo, pues que no contesta nadie. Buenas. Ople. Cincho, vamos para abajo. A ver, esta compa que soy re culo yo para esto, no sé ni qué estoy haciendo aquí. Cuidado nomás, compa. Pásate. Aquí te agarré la cámara. Pásate, pásate. La neta, mis compas, si no recibo el apoyo de ustedes, ya se están pasando mucho de lanza, porque esta madre para mí, el hombre. Quien me conoce a mí sabe cómo está el pedo. Aquí, gente, pues lo que veo yo, esto era el área de camerino.
Vamos a ver qué hay aquí. Buena. Buena. Estamos grabando para YouTube. No venimos en plan de molestar. Ahí en el área de los camerinos, ahí hay puertas donde hay baño. Y pues este no sé qué le va a pasar aquí. Hay mucha agua, como ha estado lloviendo generalmente casi todos los días. Agua estancada aquí, no sé, esta es la parte de abajo. No sé qué pueda saber, sigo aquí, un cuartito, pero no sé para qué. Vamos a darnos para acá a ver qué encontramos. Aquí está un baño, bien bañado de todo el baño. Este yo, pues era un camerino, yo creo, porque es un cuarto. Miren, ahí hay ropa. Hay ropa ahí en ese pedacillo y hay bules de agua, como que, pues obviamente tiene que haber gente aquí. Me paso los días, mira que hay más ropa, hay un pañuelo ahí, botes, los botes no pueden faltar donde sea. ¿Qué dice allá? Vamos a ver qué dice allá. Dicen, I love you. A mis hijos, Roberto, Yasmín y Brian, atentamente a su mamá, dice. Ahí se ve clarito como que, pues no sé qué tenga que ver esta madre aquí. Un mensaje. Pues yo pienso, gente, que esto ya es todo lo que tiene este teatro, pues no le veo para más. El área de los camerinos, ya le enseñé el área de las... Pues el área de ahí de las bancas, la entrada. Y yo creo que estas escaleras son las que van hacia afuera. Déjame mirar. Son las que van hacia afuera. Acá hay otro cuarto. Porque sí me doy cuenta que hay demasiada cucaracha. Y pues la neta, este cuarto yo creo que ha sido un camerino un poquito más grande. La verdad sí no sabría explicarles qué onda, pero... Pues se ven muchas las de las paredes se ven quemadas. Puede haber sido un drogo o algo así. Vamos a ver qué hay para acá afuera. Yo creo que es la salida esta. Sí, es la salida. Este aquí es un bañito ahí. Para la misma gente que venía al teatro. Esta acá es la entrada. La entrada a la parte de atrás del teatro. Y pues como les digo, o sea, gracias a Dios no encontramos nada. Hubo uno que otro ruido que sí me paniqué, pero pues da de cuenta que pues también está pasando carros. Y pues esta es la salida. Esto es lo que tiene este teatro, que tiene un poco más de 12 años que sufrió ese atentado, que bueno, no atentado, ya me fui muy al extremo, fue un incendio, que yo sepa que no hubo bajas de personas, y pues esto va a ser todo, aquí lo voy a terminar. Espero que les haya gustado el video. La neta, este tipo de cosas, ustedes saben, bueno, la gente que me conoce sabe que me cuesta mucho trabajo, porque pues sí le tengo algo de miedo a las cosas que están abandonadas. Entonces pues los invito a que se suscriban al canal si no lo han hecho, y que compartan los videos para llegar a más gente todavía, un poco más, un suscriptor a la vez. Vamos a ir haciendo esto grande, y eso a mí me da motivación para seguir adelante. Pues sin más que decir, yo me despido. Yo soy el Guayo Plebes,
y síganme en todos mis videos y compártanlo todo. ¡Ánimo!